Sojete hizo aquello. El niño Sojete se lo llevó el agua. Es que ya no puedo decir niño Sojete. Ayuden al niño Sojete. Dije, ay, pues perdón. Con razón tiene que leer el video. ¿Cuál video? Ah, encontré. Tipo chicharrado. De hecho, María, si usas la expresión y clip, se hace un clip automático. O sea, el comando de comando. O sea, el comando de clip. Musicales que he visto en mi vida es la de... ¿Cuál es la del barbero de Johnny Depp? Sweeney Todd. Ajá, Sweeney Todd. Y el... You spin me right round, baby, right round. Exacto, pues si ni bien con eso no te va a pagar. Ajá, sabes, pues hay que generar para poder tener ese espacio cubierto. ¡Me atacaron! ¿Qué fue la weón? ¡No! Se comió la pipi. ¡No, la pipi! Murió pipi. Alguien abrió la puerta y se lo comió. Casi ¿quién le abrió la puerta? ¿La abrió el fantasma? ¿La abrió? ¡Va, bro! Yo te creo que me iba comiendo. ¡Marquetalle! Ahí está, ¿verdad? ¡Ti, ti, di! ¡Let's go! ¡Míralo el Marvin! ¡Marvin Hunter! ¡Te cuento! ¡Fufu! ¡What a bien, Mike! Hola a todos, bienvenidos al streaming show. People have no idea so many thanks for keeping me company. I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. Ni me acuerdo dónde me quedé. No. Creo que acababa de abrir una puerta. No, no, más bien, Chepeto me dio las llaves para abrir esa puerta. ¿Por qué veo tan dramático la puerta? Si te vayan a seguir a Byron, que está jugando a Hunt Shadow. Está súper fuerte las alertas.
corre bien. Qué mal, Fresa anda jugando. Ah, no, anda viendo el Game Awards. Yo Super está viendo Game Awards. Telechan está viendo Game Awards. Y Tronques también está jugando Hunt Shadow con Byron. Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's... yeah, it's getting a little depressing. How's it going on? Saludos, pípedos. Pasa, tranques. Bueno, bueno. Ya ve. Por estar poleando. Pueden seguir a Byron. Y vayan a seguir a Troques. Aunque se enoja, no sé por qué. Pasa, Big Bird. ¿Cómo andas? Bienvenido al stream show. ¿Cómo era esto? Así. Witch Tower and Princess. La torre de la bruja y la princesa. La comedia clama tanto para el público como por la crítica al título de la estrella. Es roja. Ay, déjame subir aquí un poquito. Sí. Come on, Big Bird. Ahora sí que pasó, ya terminaron los anuncios. Jaja. ¿Estás jugando? Sí. Ah, no está cargando. No manchen. Jaja, gracias, Tronques. No me había fijado. Ahí está. Sí. Uy, soy yo en la opaca. Furria, furria. Se me escucha un poco bajo. ¿Qué tal ahí? Tal vez ahí se oye mucho mejor. Sí, creo que sí. De nada. Gracias, Tronques. Gracias, Big Bird. ¿Qué? Ahí sí, ya ahí. Lo voy a bajar aquí un poquito nada más. Sí. Mucho mejor. Perdona, que estoy medio sordo. No, 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 está bien. Es que la salida, yo monitoreo y escucho el juego al mismo tiempo. Entonces tengo salidas diferentes a la entrada de OBS. Entonces a veces yo lo hago más fuerte y lo tengo muy bajito en el OBS. Sí, perdón. Estaba viendo los Game Awards, pero me aburrí. Y he tenido un rato que no juego. Uy. A mí
habilidad de Pinocchio. Eso va al otro lado, va. Sí. Le gasta rápido el filo. Pero está buena la armita. ¿Qué tal su día, muchachos? Garabato del artista, a ver. Las maletas son los seres más hermosos. Estamos manos o ser incompletos en comparación. Son creaciones más perfectas que su creador. El creador que las creó. ¿A quién aplaudirías más? Ojo. ¡Ay, una señora loca! Sabía que había escuchado una marioneta. ¡Ah! ¡Ojo! Tremenda marioneta, kamikaze. Está potente el aire aquí, pero... Ah, ya sé por qué. No tengo los filtros. Ja. Lights, ahí está. Esto tendría que mejorar un poco. Un poco. Un poco. Ahí está. Supone que aquí están los filtros ahora sí. Y que debería de entrar. Ahí está. Sí. ¿No? Uy, muy bien que no era nada. Este es el que tengo que mover. Ahí está. Sí. Perfecto. Increíble. Pasa bindas. Bienvenido al stream show. Todavía está ahí el ruido. Muy sensible el micrófono. Eso está bien. Que esté sensible, pero too much. Esa marioneta explosiva con puro parry, puro bloqueo. Se te sigue pegando más que el. Ay, no, hay otra explosiva. Uy, eso de allá no se ve bien.
Sierras también, gods. Cuéntanos un chismecillo, Big Birds. ¿Soy qué? ¿Un bebé? ¿No? Marionetas. ¿Sobre qué podría ser? De lo que tú quieras, algún compañero, algo que te pasó a ti, alguien que no conozcas. Ay, qué triste, no quiero leer. Alguien que le huela los pies. No sé. De cualquier cosa, hasta la cosa más tonta, hasta algo así como super hoyo, oh, qué fuerte. Tuve un sueño, pesadilla extraño. ¿Eso cuenta? ¿Sí? ¿Eso cuenta? Africano moderador. Esta es una religión para africar una religión, la cual puede hacerse en la máquina. Ok. ¿Qué te pasó? Va pues, va. Toro. ¿Qué onda, Mars? ¿Por qué se abren las puertas aquí? Es muy raro. Tremendo trancazo. Oh. Bajas. Tengo cosas para vendarles. No. Ah, bueno, estas. Excelente. No le hizo ni más. Es un sueño que comenzó cuando impartía clases de artes marciales. Luego todo el ambiente cambió a algo así como un calabozo, y al doblar la esquina estaba solo y frente a mí en el camino del diablo retorcido. Ah, el carnicero, perdón, el carnicero del diablo. El carnicero del diablo del juego, como si fuera músculo con su distintiva hacha. Ojo, entonces hiciera el del diablo. Oh, qué loco. Luego, 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 luego.
Me persigue por un rato hasta llegar a mi estudio, donde tomé control del sueño. La mente sobre el barandal del pasillo y lo revés su hacha. Cuando iba a entrar al estudio, le di un hachazo y ahí fue cuando desperté. ¡Oh, qué loco! Que he estado farmeando demasiado. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cansado? ¿Asombrado? Siento que luego esos sueños son como muy pesados física y mentalmente. No creo que sea como algo malo, sino como toda la carga cerebral. Como 5 o 7 días, ya casi acabo el pase de batalla. Solo desperté como si alguien hubiera soltado sed de sangre. ¡Oh, oh, sed de sangre! Está loco, ¿no? Que te hayas... O sea, que hayas soñado eso. Como de estar tan clavado en el juego. Yo tengo días que no recuerdo que sueño. Durmiendo como muy cansado y despertando muy cansado. No se murió. Se fue la marioneta. Muy alterada. Ah, muy alerta, pero no alterado. Eso es bueno. O sea, no alterado. Estar alerta, ok. Pero no alterado, bien. Se fue la otra marioneta. Al menos ya te tenías que levantar. Así como, bueno, pues ya. Ya me desperté y ya, vámonos. Realmente no, ya solo tengo exámenes ordinarios. Eso, let's go. Aquí tengo que mandar mis calificaciones, chicos. Ah, mira, ahí había algo. Thank you.
clases. Eso, let's go. Yo no tengo trabajo el martes. Es un día raro porque... vayan a soportar a la virgencita. ¡Ay, qué trancazo! Ven, 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 ven. ¡Ay! ¡No! Están bien potentes. Y yo bien tronco. Again. Yo solo sé que termino exámenes y tengo vacaciones. Y después, el 18 tengo cita para tatuar. ¡Ojo! ¿Qué te vas a tatuar? ¡Qué chido! ¿Y dónde te vas a tatuar? Aparte, las cartas del tarot en el antebrazo, la dualidad del mago y el loco. ¡Oh, qué chido! ¿Y tú hiciste el diseño? ¿Alguien te ayudó? ¿Lo encontraste y dijiste ese? Suena bien loco, qué chido. No tenemos nada concreto, dejé que sea el que lo diseñó. Mi primo me el diseño. ¡Oh, qué loco! Jorge, ya que él es el artista. ¡Qué chido! La neta, qué fregón y qué carrión. O sea, me ha tocado usar. Uy, que se me pega. ¡Qué fregón! Todo nos enseña, deja que quede. ¿Conoces los significados de las cartas? No, sí, no. O sea, me gusta el diseño y sí las ubico. Pero así como el significado, no. ¿Qué significa lo que te vas a dar? Que le gusta mucho el tarot, eso sí, y lo sabe así interpretar y todo ese show. De hecho, ahorita deben de estar ya empezando el programa. Sí, de hecho, ya van medio programa. Lilith, hay muchos diseños, hay hasta tarot de los demonios y los hijos de Lilith. Que esos han de estar chidos. Bueno, me imagino la historia de Lilith, me gusta como concepto, se me hace muy chido.
¿Y tú por qué te las vas a tatuar? ¿Por qué esas dos cartas? ¿Porque están chidas? ¿Porque tienen un significado para ti? ¿Solo porque sí? El loco son los viajes, los nuevos comienzos. Es alguien que busca descubrir lo desconocido. Y el mago es el sabio. Es por él así deshecho su opuesto. Es alguien que busca aprender y saber lo que no se arriesga. Y es convencido a la manera de los... escolástico. En mi caso es una dualidad. La delgada línea entre loco y genio. Así como recordarme que sigo en un viaje para descubrirme y no olvidar mi sueño de perseguir la omnisencia. Nice, qué chido, Vivgar. Está bien chido tu filosofía de vida o tu forma de entender el mundo. Gracias por compartir. Están chidas esas marionetas que me explotan. Perdón, es que también me distraje poquito. Está Quadrante Gamer en la radio tradicional. Ahora sí. ¿Me repites, por favor? Ah, que me gusta mucho tu forma de ver el universo. ¿Cómo entiendes la vida y qué quieres de tu vida? Se me hace muy chido. Y que lo vayas a tener tatuado siempre en tu brazo. Está súper chido. Una especie de escudo estandarte. Bueno, eso me imagino yo. Estoy fregón. Y no entendía así las cartas. Bueno, o sea, el significado, pues, está súper cool. ¡Uy! ¡Ja! Te pillé. ¡Uy! ¡Ay! Sí o sí, nos tienes que enseñar. En la cajetilla. Corre.
eso. En realidad siempre he sido muy introspección, así que desde los 18 o algo así ya sabía qué quería de mi vida. ¡Qué loco! Es una decisión complicada. No complicada, compleja. Es bien. ¡Qué chido! Qué chido que ya tengas toda esa determinación. Esos ejercicios a veces me agüitan mucho. No porque salgan como cosas malas. Va a pasar algo feo, ¿verdad? Ay, me asusta la cortinilla de Padrante Gamer. Sí te entiendo. Me llaman pesimista por exponer lo feo que veo el mundo actual. Sí, fíjate, eso es como muy común. Así como de, ay, siempre ves lo feo y nada, vas a ver. Pero justo creo que la dinámica está en no dejarse. Puppet you are. I can hear your springs even if you try to hide them. Musicians have keen ears, you know. Would you like to sing for me like your friends? I have a feeling the sound of your cries will be especially sweet. Let's have an encore performance of pain. For the I dedicate this performance to my sister, Adelina! No, la sufre. Y ni está tan difícil. Pero sí, o sea, no está mal. Creo como ver siempre el lado optimista y, o sea, ver otro lado, más bien, ni siquiera el lado optimista, ver otro lado, que a lo mejor no es el que quisieran todos escuchar, pero creo que es como un buen indicio de encontrar amenazas, de encontrar eso que puede realmente valer gorro, ¿no? Y no quedarse justo en el de que cruel mundo, no vamos a hacer nada porque justo sabemos que lo podemos cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar o mejorar? Lo cruel es no hacerlo. Creo yo. Así como las cosas no van a cambiar, las cosas van a seguir igual. Te da la oportunidad de descubrir por qué. De hecho, si ahorita estoy estudiando una carrera, no es tanto por gusto, no es para mantener a mi familia feliz, ya que quiero empezar a trabajar para empezar a juntar e invertir en mi sueño. ¡Oh, qué chido! Ya no está mal que estudies. Es algo que el mundo requiere. La dinámica social y todo. Oh.
dando hachas que le di a la pared. Y en ese momento de estudiar, también es cuando haces como los mejores contactos y conoces a las gentes. A las gentes que pueden ayudar después. Entonces, es que tiempo mal invertido. Es un momento para hacer conexiones, lazos. Tener gente que también le apasiona las cosas. Y tú tienes una ventaja, tú ya te conoces. Mi idea sigue siendo en encontrar trabajo, invertir en fondos compuestos, así que poder cubrir mis necesidades básicas, como ir a comprar una casa en el norte y poner un bar donde pueda vivir medio salvaje, disfrutar de mi paz. Qué chido. Tremendo cantinero maestro. Ah, pues todo lo mejor, Light. Todo lo mejor, pura Light. Decía un amigo mío. En esta idea de Light en, como de trueno en inglés. Justo, al aprender nunca estuvo mal invertido, pero he conocido a otras personas que creen como, pues yo nomás voy a estar. Porque no me dio el golpe. You stole my sister from me. Fucking puppets. No, fallé. Ay, me dolé. Psicólogo que es paz para mí, le dije que la tranquilidad viene de la soledad o de una comunión agradable. Puedo agarrar un vaso de whisky sentado en el sofá frente a la chimenea y que no te anden fregando. La neta. Otro día en la oficina cuando debrayábamos un poquito en ese entorno ya hace tiempo. Que si no sabes estar, si no sabes estar solo, es que no eres una buena compañía.
Y también un poquito con lo como que tú dices. Poder estar en paz es justo poder estar solo, ir al cine solo, ir al teatro solo, ir a comer tú solo, ir a por una cerveza tú solo y que la disfrutes, que realmente la disfrutes. Y que si llega alguien a, entre comillas, interrumpir este rato, lo super disfrutas. Poder ser espontáneo. Es una combinación de tiempo, espacio, límites. Y como es el momento donde puedes estar tú. No tanto como la soledad de estar solo. Bueno, sí, o sea, sí estar solo. ¿Cómo me pegó eso? No lo había pensado. Sí, la D no te deja en paz. Es un chiste súper malo. Estar en paz es poder reírte de cosas que, entre comillas, podrían ser cosas crueles. Que no te molesta el comentario hiriente de alguien. Que no quiere decir que lo aceptes y lo dejes hacerlo, solo que no te molesta y no rompe con tu tranquilidad, o sea, con tu ser. ¿Qué opinas de que ahora la gente no soporta estar más de como 5 minutos con sus pensamientos? Les quitas el sal y se vuelven locos. Eso está brutalmente horrible. Cómo la gente se aburre de no estar pegado a la pantalla. Cómo se aburre justo de no poder estar con uno mismo. Eso que dices de los comentarios es cierto. A mí no me chocan los comentarios de mi familia. Me choca que los hagan desde la ignorancia. Sí, justo empiezas como a ver en otras, o sea, antes de otros lados. Y deja de ser visceral. Cosas que me ponen triste, ¿no? Pero también es como de... ¡Tremendo parre, maestro! ¡Au! No.
ya me morí. Si el otro, hace poquito alguien dejó un comentario en un video. Es como, ¿de qué se ríen? Bola de tontos. Y creo que antes me hubiera molestado mucho el comentario. Entonces me hubiera dicho, es como de, ay, me hubiera puesto a pelear. Pero es como de, ¿para qué? No se toma la molestia de dejar su comentario. Y no porque no tenga razón. Creo que no entiende por qué nos estamos riendo. Y... es un... la gente no entiende que no se ríe porque le da nervios, porque le parece ridículo. Creo que eso llamaría paz. Poderte reír de cosas que son sumamente atroces. Pero... no en este afán de evadir la realidad, sino... debes decir eso. Atroces porque es sumamente ridículo. No por hacer el chiste buen humor negro o así, ¿no? Sino como ser evidente lo ridículo de la situación. Pero mucha gente me ha dicho que me río de todo. Que parezco tonto por reírme de todo. Corre. Diría eso, vivir en paz es vivir sin estrés. Su realidad de ciertas cosas. Me gusta mucho la ley del surrealismo. Evidentemente de las tuerzas oscuras que sean. Sí, no, no. O sea, una cosa es, o sea, si me estoy riendo de esto, no deja de ser cruel. No deja de ser una cosa atroz, pero entiende por qué me estoy riendo. No es de la situación, sino como el contexto o lo que hay alrededor. Entonces, hay gente que le molesta mucho. Pero no sé si le molesta mucho porque no entienden la broma o justo no entiende que es por ironía. No. Ay, cómo. Bueno, sí, es así. Charlotte.
agresivo, te odio. Okay, last chance. Que nos vamos a mudar al Red Dead Redemption. La cuepa de Nameta acaba de aparecer en el chat. Es como el chiste del reto de la piscina de Calmanes. Que es un... Ah, de Calmanes, si no entendí, es más una anécdota real que un chiste. ¿Sí? Pues sí, pues reírte de la vida. Por, tal vez sí me pueda reír de, demasiado. Y eso pues... Pues enoja a la gente. Luego también no entienden que... Pues es... Son ellos, la forma de... Ya, pues, no es porque no sea gracioso, sino porque es tonto. La situación es tonta. Pero está chido, tío. Cuando pasa eso, me trabo tanto en una sola cosa, me doy cuenta de que realmente estoy mal. Y ni siquiera como física. ¡Uy, corre, corre, corre! Ya, perdí todo el ergo. No. ¿O no? ¿Puedo recuperar todavía? No, sí, ya perdí la mitad. Si este juego puede tener una ruta pacifista. Te puedes brincar a los... A todos los... Casi todos los monos. O sea, sí te, los, sí te puedes pasar corriendo. Lo que sí o sí son los bosses. Eso no hay de otra. Solo que esta cosa de que no puedas bloquear a mí me... Me super mal, viaja un chorro que tienes que bloquear perfecto. Y el juego te trolea bien cañón con dos tiempos del ataque. Porque a veces carga el, un poquito más el ataque, a veces no. A veces te rushea 3-4 ataques de un jalón, a veces no. O sea, se comportan los... Voces, sí, ya perdí la mitad del chirro. Se comportan igual que tú, tienen las mismas ventajas que tú, con la única gran diferencia que ellos no tienen estamina. Es un gran diferenciador la estamina. Pero ahorita en el ataque del otro boss. Tiene las mismas ventajas que yo, puede bloquear ataques con sus ataques, tus ataques con sus ataques. Tiene la ventaja del bloqueo perfecto, pero solo si atacas en ese momento, ¿no? O sea, su guardia va a ser un parry perfecto si lo atacas. Entonces el juego te hace esperar que conozcas mucho al enemigo, pero como tiene una sucesión progresiva, lo que ya aprendiste del juego anterior, de la ronda anterior, te lo descompone otra vez. Entonces, eso que aprendiste no lo acabaste de aprender. Entonces, lo vuelve un poquito más complejo esa randomización. ¿Dónde la moneda se... vamos al árbol. No, vamos a guardar. ¿Cómo cambió? Aquí. Es una cosa bien rara. Me refiero a con la mecánica esa de romper las armas al bloquear perfectamente los ataques suficientes. Pero justo es que no tiene parry. O sea, tú no puedes vencer al otro aguantando la defensa, porque no le hace ningún daño, solo a ti no te hace daño. Pero ellos
los bosses, al menos, sí tienen un ataque de parry. El ataque increvantable, entre comillas, porque con que lo esquives se rompe, tiene un alcance infinito. Tu alcance es muy reducido. Entonces sí tienes una brutal desventaja y una diferencia muy diferente a los Souls, y que mantiene la diferencia de que sigue siendo complicado, solo que se siente diferente. No tiene parry, tiene el bloqueo perfecto. Ajá, exactamente. Y tiene solo el backstab, que no siempre funciona, porque si se mueve poquito el personaje, el área de acción es muy pequeño. Y luego tiene el cansancio de bloqueo del boss. Si te fijas, a veces aparece en blanco el contorno de la barra. Si logras hacerle un golpe pesado, lo debilitas y entonces le puedes hacer el crítico completo. Y eso sí hace un montón de daño. Pero justo cuando está esa barra, ya noté que cambian los ataques. Y entonces lo que pareciera un sencillo golpe se convierte en muy complicado. Entonces el juego hace que te equivoques. Por eso se siente muy pesado el juego, porque provoca que te equivoques. Ni siquiera es porque seas malo en sí, per se, sino que provoca tu error. Y esto está loco, esa dinámica. Supongo que no es lo que marca este juego. No tiene tantas opciones, pero es una buena historia. Tiene un montón de objetos, tiene un montón de contextos. Muy sencillo, es muy raro el juego. O sea, la construcción del juego pareciera de un estudio muy chiquito, pero es un estudio bastante grande. Es un juego muy enorme, pero sí, sí le falta. Le falta ahí trabajo. Pero es un juego que está entretenido. O sea, está bueno. Que nine. Te mantiene ahí. Pero sí, hay muchos más objetos para que bufes y mejores marcas, que pareciera ser lo más sencillo, pero es para que estés más tiempo en el juego y repitas muchas cosas más en el juego. Entonces lo que parece una ventaja en sí no es una ventaja, siento yo, sino es algo para que permanezcas en el juego. Y no está mal lo que hace que permanezcas en el juego, pero lo que permanezcas en el juego debería ser el juego en sí, creo yo. Digo, no está mal la otra dinámica, pero te lo hace cansado el juego, te hace que te equivoques, y eso te genera la frustración. Y creo que hay una gran diferencia en otros títulos. Cuando vences esa parte, se siente bien. Y aquí no, o al menos yo no lo siento ese como, ah, no manches, lo pasé, ¿no? Esa sensación de autorrealización. Es como de, ya ves, cochinada, lo logré. ¡Hey, hey, qué inspiración! Bienvenidos al streaming show. ¿Cómo les fue con Iwata? ¿Qué tal el programa de radio? Miren, es Ray. El misterioso Ray que se aparece como estrella fugaz. ¿Cuál eclipse? Bueno, vamos a mudarnos al Red Dead Redemption. Que el equipo de Niño Soquete y la hermana de Niño Soquete ya están esperando. Pero ahora que está aquí, a lo mejor anda por aquí Drol. No, Droleja no, porque Droleja está en la radio. Tal vez podamos hacer un programa sobre Lies of P. ¿Cuál es el diferenciador de la historia de Life of P? Del juego Life of P. La historia no lo siento tanto.
Está entretenida, sí. Ya vi un final y la neta se me hizo como... Pero el diseño, el universo está bonito. Tiene elementos muy padres. Tal vez le falta estar más oscuro. Pero no quiere ser tan oscuro porque quiere ser, creo yo, ser más amable con otros jugadores. Y con jugadores más jóvenes. Y le falta ahí un poquito de narrativa. Está muy por encimito. Hey, Snappy. Dice Batch. Shadizer. Bienvenido a toda la gente bonita que sentaba en Quadratic Gamer. Ah, mira, ahora sí sale uno de Cuadrante Gamer. Que por cierto, estamos próximos a celebrar un año más en la radio con Gainspiration. La siguiente semana, creo. Sí, creo que es la siguiente semana. Qué loco. Ay, ya no estamos jugando el FOP. Déjame cambiar esto aquí. ¿Qué es? Red Dead Redemption. Y ya no es Pinocho. Jodido esa etiqueta de Stream Info Social Change, porque no es cierto. Tengo que cambiarle el... Aquí hay que poner musiquita. Pero sí, es una buena. Prometo darle un poquito de vueltas a cuál es el diferenciador de Lies of P. Que creo que es en esta idea de hacer que, en serio, creo que de hacer que falles, mover todo lo necesario para que te equivoques. Porque recuerdo como las primeras veces que jugué el Souls, poder vencer algo era como... Wow, sí, era así como... Que sí sentías que avanzabas. Y aquí no siento que avances. Pero el universo en el que habita está padre. Bueno, y a todo esto, ¿quién ganó el GOTY? Ah, la ruleta ya chofió. La voy a quitar. Thank you.
Se empezó. Hello. Aló, vendría un idiota. Empezó a disparar y el tren atropelló mi sombrero. Ay, no, su sombrero. Y era un sombrero bonito. Sí, Pipo, sí. Ay, no puede ser. Voy a convencerlo todo. Los voy a llevar a Tijuana. Ese no es Juan. Juanes graciosos. Ay, pero tiene su marca. ¿Qué? Sí, todo eso. Ah, su pezón. Superfluo. Su sello de. Su cicatriz de marcapasos. Veo que al menos saben algo de mí. Pero si es cross. Ay, me dieron un maletín con dinero. No estoy hecho de mal. No estoy hecho de metal, niño. Lo llevaré al lugar más divertido de todo el planeta, Tijuana. Está abierto mi clan. El clan guaguaguá. El clan guaguaguá. Nomás le llevo un venadito a chips. Ok, yo voy a ir a recuperar nada más munición para si nos vamos de una vez al pueblo armado, que se arme. Ah, ayer sí nos quedamos sin nada. De hecho, no sí. Al... Sí, fuimos al segundo de la mansión. Armado y no fui avisado. Vete. Vete. Hubo un pueblo armado y no fui avisado. Vete. No lo transmití porque damos vergüenza. Cuando llegamos a la oleada 8. Ah, vamos, ¿cuándo se nos ha detenido? Es cierto. Bueno, ya checamos el de la mansión. Esa vez Paco se le cayeron los pantalones. No. Y también esa vez que compré una muñeca inflable, pero no me aseguré que fuera mujer. Y vamos, los llevo a casa. Llevo al pueblo armado. ¿Lo acabaron? Métete a uno de esos pueblos armados, pero asegúrate que sea... Llegamos a la oleada 8. Sí, están. Paco están se quedó poderosos. Solo en los. En las terrazas de. En el juego. Se quedó solo terrazas... y a nadie lo confía en él. en la terraza de la mansión. Y ya estaba a punto de terminar la oleada. Estaba a 6 y le dispararon en la chompota. Mataron un inocente. Y le dijeron menso. El menso me miró. Dale, pues, dale, pues. Y uno de ellos me miró. Le dijeron menso y uno de los del pueblo armado me miró. Y no me dijo menso a mí. Ok, creo que ya estoy listo. Menso. Creo que estaban diciendo buaco. Nachis, no encontró al perista. Oigan, ¿quién ganó el Goti? ¿El Goti? ¿El Zelda, no? Neta. ¿El Tears of the Kingdom?
Creo que sí. Bueno, todavía no sé, la neta. ¿Todo no se acaba? A ver. Estaba checando nada más lo de la feria de León. Lo que pasa aquí es que Final Fantasy no VII se ganó el juego más esperado. A lo mejor narrativa ganó de acción. Alan Wake, Atlas. Alan Wake también está nominado. Todavía no acaba. Ni en nuestra selección. Todavía no acaba. Va a ganar Super Mario. Incoleccionable. No, ah, ¿qué? Cochinada de Mario Wonder. Oye, se convierte en elefante. Oh, vaya, que no me da. ¿Eso qué? Bueno, ¿para qué quieres que se convierta en elefante? Hermana, no te puedes quejar de novedades en un videojuego porque te la pasas jugando un remake. ¿Cuál? No he jugado ningún remake. El Resident Evil. No, esto no es remake. Es una obra maestra. Juego el viejito. ¿Por qué no le alcanza el nuevo? Ay, eso sí estuvo bien sad. Y ese se merece el GOTY. Ese se merece el GOTY. No lo he jugado, pero sé que lo merece. ¿Cuál Zelda ni que nada? No, hermana. Estás bien perdida. ¿Dónde están los juegos buenos como Resident Evil 7? En viejitos. Debe ¿viejitos? Pero sí, aquí están los buenos. Está Devil May Cry 2. Dino Crisis 1. Tears of the Kingdom. Eso sí son raros. Eso sí están raros. ¿Quién es Gotti? Y antes decíamos... Jeje, para buen juego. Y luego decíamos, no, para... No dejen ¿qué pasó? De ponerle al cassette. Take more if you want. Decíamos, creo que aplasté a un sujeto que estaba en el piso no tirado, dejen de muy descansado. Al cartucho. Nadie quiere oír de la tus juegos del... viejos. Del PlayStation, sí carga el PlayStation. Y entonces nos espantábamos cuando hacía... Pero luego nos sentíamos tranquilos cuando se escuchaba el... Porque si había cargado el juego. Te decían de... Y luego teníamos a Pepsi Man. Rayman. Espiro el dragón. Espiro el dragón. Ay, no, Spirit. Ah, eso estaba chidillo. ¿Por qué esta ropa no me cubre del frío? Porque me hizo unas botas. ¿Qué no tiene de ropa? Sastre, sí, aquí. El, la tienda. ¿Está la tienda? En la tienda hay gancho de ropa. Hay que hacer 10 saltos de caballo. 10 saltos de caballo. En eso ando, maestro. Así sin más, ¿verdad? No más. Sí. Salta el caballo. Abrir. Sí, tan solo saltar el cochino, caballo, corre. No. No, no contó. Dos. Tienen que ser saltos al precipicio. ¿Elevanse repetición es mejor que Lancaster o viceversa? El Litchfield está más chido que todos. ¿El Litchfield de repetición? Sí. Ajá. Welcome back, man. Ah, ok. Sí, porque el Lancaster de repente se traba mucho, ¿va? Ajá, el Lancaster se tarda mucho en cargar. Eso también. A ver.
traigo chaleco. Ah, pues con razón, no traigo chaleco, no, no traigo tengo chaleco. Frío. Ya hice los saltos a caballo y sí, sí te dan el 0.1 de oros. Excelente. Pero tienes que saltar este vallas. Ok. Vamos a cambiar el abrigo. Entonces decíamos que un arma estaba nerfeada porque le habían bajado el poder. Todavía seguimos siendo eso, ¿no? No. No. Ahora se dice menso. No. Claro que sí. Oh, no. Uy, esa chavala está bonita. Bueno, ese otro no sé qué si tapa del frío. Creo, espero. Si no, ya ni modo. Ya no voy. Oye, Eli. Dejaste a Paco atrás. Eli, por favor, pase por mí. Ya me puse ropa interior nueva. ¿Por qué no revisan en la guantera? ¿Por qué no revisan en la guantera, muchachos? Boletos para la Econ. Make your munitions yours. Este es un boleto para la Econ. Make sure you got enough rounds. Y les habla. ¿Cómo se llama ese Mario. Señor? La voz de Mario. La voz de Mario. It's a me, Mario. Well, if that gun ain't shining, glad you take care of what's yours. Ya va a ser, ¿no? Por cierto. Sí, ya. Después del GOTY es como al. Al mes. You know, there's lots I could do to get that weapon just to your specifications. Let me know. Always good to have bueno, a full pues podemos stock irnos ammunition. En lo que diga Paco, porque fue a cenar y creo que todavía se va a bañar y no sé qué tantas burradas hará. Cochino. Oye, Eli, esa es una gorra de Mario Bros. Tienes que respetar la cultura. Pues discúlpame. Bueno, pues ánimo, total. Bueno, sí. Venimos a morir. Nos vamos a morir. A ver, vamos a mandar el tercero. A ver qué tal está. Es Caliga Hot. No olviden entrarle al streamisho. ¿Alan? Ay, es que tenía cargando esta... Pero bueno. Vamos a ver. Y sí, todavía no se acaban los GOTY, no manchen, ni que fueran qué. ¿A quién empezaba? ¿A las 8, no? 7:30. Ah, ya no, pues apenas. Se tardan un chorro. Sí. Como hasta las 10 anuncian ya. ¿Quién ganó? Van a anunciar que ganó el Resident Evil 4 Remake. No, ¿sí? Dejando atrás al Zelda. No, es que está entre el Zelda y el RE, la neta. Oh, no, no había venido aquí. No, nosotros tampoco. Ayer fuimos, pero a la otra mansión. Nos estamos recorriendo todos. Excelente. Ok, con cuidado. El que seguiría es el de Colter en las montañas nevadas. Ahí debe estar bien gachote. Oye, pero este de la mansión ya lo habíamos hecho. ¿No? Esta es otra mansión. Es otra. No, es otra mansión, en Caligajo. Sí.
Sí, el de ayer fue el de la mansión de San Denis. Ahí alguien dejó tremenda cochinada en el elevador. Y la que está allá abajo del road. Ah, aquí es donde también vienes a fastidiar a gente, Juan. Así es. Pero de hecho, toda esta gente. Estos que nos están ayudando son los que vienes a molestar. Aquí vengo a liármela con los Kings of Leon, que de hecho hasta aquí está uno con guitarra. Los Kings of Leon. Está enormisísimo el mapa. Sí. Sí va a ser un problema esto. Hay que escondernos en una mansión y órale. Pues ayer dijimos que nos íbamos a esconder que eran los renos y nadie corrió para allá. Al final nos quedamos todos. Pues es que hay que proteger a los renos. Al final nos quedamos todos bien expuestos. Rodolfo, cometa, Sprinkles, Sparky. Princess. Pero a los renos no les iba a pasar nada. Claro que sí, quítate si le disparaban a Pronser. Iba a quedar en tu conciencia que Pronser muriera. Conciencia. ¿Querías que quedara en tu conciencia que Pronser muriera? Ay, no, mi conciencia. Estoy viendo mi conciencia. Se va todo, maestros. Es el bazar bartiano. Es el bazar vindriano. O sea, pudimos ganar. Ay, no, no debía acomodar a este vato aquí. Ah, bueno, sí. Está cerca de un barril de Namet. De Namasta. Ok, estoy viendo lugares. Pudimos haber ganado las 10 oleadas, tú pensando en un reno. Ay, pues es que pobrecito. Lo no que ya sabemos ser. Quién odia la Navidad. Sí, creo que ya sabemos quién odia Pronser. El reno favorito de Santa. Ash. Dirán lo que quieran, pero... Es mejor sobrevivir. Pero Cometa es el reno más chido de Santa Claus. Vamos, hermana, deja de vivir en el pasado. Cometa ya no está de moda. Ay, aún tiene fibra. ¿Ya encontraron algún lugar seguro para cuando se ponga todo feo? Seguro para sex, morir. Sex, seguro. Creí que habían derribado ese antro. Alguien quiere pensar en los renos. Pues miren, aquí hay unos cantones, pero creo que están cerrados. Sí, hecho, sí casi está todo está cerrado. Brutalmente abierto y brutalmente largo. Todo está cerrado. Creo que ya tengo al último. Voy a poner al último. ¿Qué pasa, Bieber? Bienvenido al streaming show. ¿Quién ganó el Gotti? El Mike. Listo. Vamos a omitir la preparación. Buenas. Ya empezó. Cataplunchis. Sí, empezó ya. Blancas. Sí, es que ya había guardado el último. De los aliados. Ah, ya. Ah, ¿se murió o se cayó? No, todas las casas están cerradas, A sí, ver, déjenme ver si hay alguna donde me pueda meter. Como los bandidos mojados. Au. Ay. Los bandidos me pegó eso. Ok, vienen por los campos de maíz, tengan cuidado. Ah, hombre, desaparecieron de la Naiden. No veo. No, llegaron en el momento. ¡Ay, sí es cierto! Este mapa está bien feo. Aquí me están asombrando de la nada. Extra, extra, el mapa apesta. No sé, Vindria, ¿tu fuente es confiable? Confirmado por... Nelson. Alguien, no es cierto, no es cierto, soy yo. Alguien haga algo. Dejen de decir bromas horribles y sin sentido. Dejen de estar diciendo referencias a Simpson, por favor. Eli, di que mate. ¿Puede darme dinero? Sí, de paso que matemos por ti, hermana. No, faltaba omitir la preparación a mí. ¿Cómo que no? Ah, pero... Puedes ser como Jean Grey, eres bien güey, hermano. Pero bueno. Cállese, Jean Grey, eres bien güey. Okay. Así es. Lo que escucharon.
Tú en vez de ser Daryl Dixon, eres Barryl Dixon. Tú en vez de ser Bilbo Bolsón, eres Bilbo Borracha. Ahí sí te agarro. Tú en vez de ser Juan Sin Miedo, eres Juan Sin Huevo. Eso es cierto. Ahí se me agarró. Tremendamente bajo y vil. Ah, sí, pues tú eres feo. Sí, pues tu ganas mamá. Esta vez, Vega. Eso fue como ese. ¡Ay, aquí están los renos! ¡Aquí están los renos, miren! ¡Aquí están los renos! ¡Bronce! ¡Bronce! ¡Ay, yo quiero ver los renos! ¡Son tan tiernos! ¿Dónde? Aquí está Bronce y Snitchel. ¿Y dónde estoy? Proteger a Bronce y Snitchel como... ¡Oh, sí es cierto! ¡Ah, qué chido! ¡Protejan a Bronce y Snitchel! Ojalá cante. Vamos a hacer esto. Pero aquí no está tan seguro como en los renos de... ¿Qué es esto? Eso sí. Ojo a sus suerte. Sí, los otros renos de aquí ya estaban en... Es que ahí es nada más estar allá arriba y los que vayan detrás no los escuchando. Por eso es chido ahí. Uy, oh, se le hicieron dos cachetes. ¿Era Doctor Cachetes acaso? Pasando de echar un ojo. Ya está bien. Oigan, a mí nadie me pasa de largo. Pero creo que va a salir la reseña del inspector ese payaso. Ni siquiera he visto esa película. Inspector Gadget. Ñero Ñero 7. No, ese, Ñero Ñero 7. Ñero Ñero 7. Los puse a ver una película que ni he visto. Supongo que es un programa. Ay, qué divertido. ¿Quién pide eso? Juan. Yo. Y se la pasé a Buendía porque dije, nah, no lo va a pasar. Y como que sí lo pasó. Tal vez ya dijo, ay, ya fue mucho de estar publicando las cosas a Juan. No, ya nadie le escribe nada más que Juan. Caray, se está quedando sin ideas. Mira, las tarjetas de Sin Editar. Sin Editar va a visitar familiares lejanos. Caray, se están quedando sin ideas. Siempre hay una reseña random de Juan. ¡Vamos, Lanchita! Está en HBO. Ñero Ñero 7. Bueno, una de las película. Como 10 que hay. Sí, aparte es que son como 10 pelis. Sí, es una peli colombiana. Están bien corrientes, pero corrientes. No puede ser. Este es el mejor regalo de Navidad. Sí, suena como algo que le gusta ver al Juan. Pero es que ni siquiera la vi, nada más vi el nombre y fue como... Oh. Reseñen eso. Ay, es que aquí no se puede campear. La vi en la lista ahí de películas por reseñar, entonces... Sí es no probable puede que ser. Pase. ¡Ay, qué divertido! No hay ni cómo subirse la tontería de... Cuando se me interno se congele. De buen día, ¿no? Bad move, you're dead. Oigan, ¿cuántos aliados tenemos? Creo que aquí había dejado uno y ya no está. Sí, sigue el había ponido un aliado aquí. Seguimos todos. ¿Se puede esconder el cobarde? ¡Ay! Lo mandé a arder en el infierno. Que están en el... Ayer en el amanecer se ve más gacho. Se pone bien. No se ve nada. Neblinoso. Ajá. Ay, entonces aquí sí hay bastante luz. Ah,
Voy un montón por el lado. Voy a decir sur. Alguien está dejando un cochinero por el lado suroeste. Tiene razón, Binder. Ya tendría un cochinero. Ya vi. Ok, uno. Dos. Ay, no, le doy la tres. Oh my god, en los... en el centro. No, nuestros aliados. Listo. Nadie espera los reinos. Oye, oye, sí, pobrecito reinos. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Sí. O sea, ni siquiera, o sea, no les pasa nada. Destruiste el carro de Hitler, ¿qué te hizo? Vente, Juan, vamos a hablar con el empleado de los reinos. Que es el único que sabe hablar, sí, con los reinos. Él y otros dos empleados de tiendas de mascotas. Estoy muy Tenemos estresado. 9 aliados. Ok, vamos a curar banda. Aliviánate, compi. Thanks. También quites. Ojito, oleada 4. Ok. Voy al sur. Bueno, sí, yo creo que este establo que está acá atrás de los renos puede ser buena idea, pero estando los tres juntos ahí adentro. Yo quiero a Rodolfo. Ah, yo escojo a Martín. Oigan la historia de Juan y su reno llamado Marty. Juntos hicieron historia grande. ¿Qué es esto? ¿Limonada chico fresco? Sí, porque no hay ningún otro lugar donde se pueda uno meter. Claro que sí, a la cantina. Uy. No hay cantina. Bueno, entonces estuvo lo embrujado, pero está embrujado. Me arriesgaré. ¡Ay! Eso estuvo muy cerca. Buen tiro. Oh, ya alguien está lanzando flechas. Oh, no. Ay, no, ay, no, ay, no, traigo a alguien atrás de mí, no puedo voltear, estoy cargando. Ahí voy. Están entrando bastantes de este lado. Ya voy, en eso ando. Ah, muy bien, tomé un arquero que estaba aquí molestando. Ups, les mandaron dos acá. Sí, es muy natural que se muera uno por un balazo. ¡Uy! Okay. No veo nada. ¿Cómo se llaman los renos? Bronzer. ¿Dónde sacaste ese nombre? Es el otro perro de los Simpsons. Ah, no, ese era Frost. Hay que ver dónde esconde esas tarjetas, Juan.
Ve a jugar con tu perro, hijo. Esto tardará un rato. ¡Ay! Arquero, arquero, arquero. Arquero. Quiero. Tírale un golazo. Juas, juas, juas. No se muere. Ahí está. Curen, 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 curen. Y no, 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 paren de curar. Y es que el viejo este así se estiraba y le decías, maestro, maestro no es el de la escuela. Okay. Pues bueno, aquí es el momento en el cual empezamos a morir. Adiós, Eli. Espero que reencarnes en algo que pueda matar más de 20 oleadas. Algo que le gusten los renos. En alguien que quiera los renos. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es crocodilio! ¡Es crocodilio! ¿Qué? ¿Cocodrilo? Ah, sí, sí, no puede ser. Pero me lo puedo buscar. Al tiro porque son crocodilios, hermano. Ya vi, viene uno de arriba. Ya lo maté. Y hay un francotirador, ya me encargo. También detecto otro francotirador por ahí. También detecto una promoción en Cagua. Y que Madonna lanzará un nuevo álbum. Le diré a papá. No. Le diré a Pascua. Tengo que avisar el paso. Que se va a bajar. Ahí está del otro lado. Bravo. Bien. Ay, viene para acá de jugar, me acaba de intentar, tío. Ya voy, ya voy. Ay, Yo creo que viene de aquí a controlar los tres. Ya me voy a salvar. Rápido, salven el algodón. Salven a Jacinto. ¿Quién es Jacinto? Yo soy Jacinto. Claro que no. Libertad, libertad, libertad. Voy a apoyar a Minder, hermana. Sin la presencia de un hombre, voy a resolver la peñada en 5 minutos. Claro que sí. ¿Qué? Oh no. Oh mami. Ah, Cacaimán. Me quitaron la cara. Ay, es de la cocodrilo. Dientes del abuelo. Hay un cocodrilo en el retrete. Alguien puso el cocodrilo en el baño. Ah, ahí es el problema. Protege a Bronzer, hermana. En la siguiente oleada corro los establos. Hay que correr a los establos para que maten a Bronzer, caray. No está en el establo el que voy.
Detrás de ti, Eli. Es el último. ¡Ah! ¡Ay, no! No, sí, lo mató. No. Ah, sí, era un cacaimán. Sí, yo lo vi todo. La agarró. Devoró. No manches, pensé que era un mono. Thanks. El mono del hambre. Te dije, ya me voy al establo, voy para arriba. Y yo no me quedo aquí abajo. Estoy no, harta. Vamos, hermana, ¿dónde está tu sentido de divertirte? Relájense, rectora. Thanks. Hay que mandar a esos muchachillos de Riverdale. A ver, ¿a dónde dijiste que íbamos? Aquí, mira. Aquí. Ay, pero no me griten porque me estreso y me muero a la vez. Arriba. Aquí, mero. Es buen lugar para correr también en algún momento. Ya viste, y ni siquiera están los pinches que diga los esos. Los renos. ¿Qué? Es la palabra secreta de hoy. Me atoré. Anda un francotirador ahí atrás. Porque estaban ahí tapando, ¿verdad? No, o sea, funcionará cuando ya no tengamos aliados aquí. Somos somos parte de la oleada. Muy bien, gente de la oleada. Díganme su primer nombre. Hoy no sabemos. Gran plan, Eli. Jacinto, justamente. No, cuidado con la reina Jacinto. Creo que le volé su sombrero. ¿Y era un sombrero bonito? Sí. Pero el sombrero es nuevo. Lo quiero. ¿Qué no ven que son los mismos objetos de la oleada, pero con una temática de Navidad? Pero la temática es de Navidad. La quiero. Cobró vida. Tiempo. Oh. Nos quedan tres. Detrás de Juan. ¡Ay, no!
Casi me dan un hachazo en la cara. Se imaginan un mundo sin cual. Señor Juan, ay, ¿quién fue? Me están desventando mucha flecha. Ay, me atoré. Ah, maldito perro. Ok. Es hora de acabar con la vida de los niños. Oh, no. Me dieron un tomahawkazo en la mera. En el mero lomo. Bienvenido al streamillo. Okay. ¿Dónde está? ¿Quién tiene el último en la mira? Buenas, viendo mamelucos y chaquetones, es para comprarme un celular en Navidad. ¿What? Si alguien quiere un mameloco, un como le dicen, el cochenote. Muy bien. El cochi. También conocido cada como quien su negocito. Cada quien emprende como guste. Ok, creo que el francotirador está hasta la esquina sur. No sí. Veo nada. Ah, ya lo vi. Ahí viene uno. Ahí viene el enemigo. Vienen dos. Por el lado suroeste. ¿Es el suroeste? ¿Dónde estoy? Ay, ya ni sé. Es un final feliz. Es un final y ya. Final. ¿Cuándo es la trivia de Home Alone? Home Alone. ¿Cómo vas a hacer eso? 15, 16, 17, el 18. ¿Qué les parece el lunes 18? Ok. Tengo tiempo. Oigan, alguien cure a ese pobre incauto. Sí. Ya llegué. Corre. Ay. Mis productos para tener a mis talentitos que pasen buenas noches. ¡Carreta! Así sí. Es. ¡Qué lodo! Ahora sí vienen los buenos. ¿Por qué me trajiste a una oleada gay? Ah, muy bien. Oh, el otro. Mira, Juan, todo. Contra la carreta. Ahí voy. De hecho, los aliados que nos quedan están de este lado, de los establos. Bueno, hay uno más para allá. Ay, güey. Creo que ese es... ¡Ah! Ay. Juggernaut, caray, maldición, solo tienes que decir una oración. Ay, cuidado. Tomó por sorpresa, no vi ni siquiera que estuviera ahí. Eso. Uy, un Juggernaut menos. Eso. Ok, voy por ese francotirador. Okay.
¿Dónde le pusiste qué? Cuca. Vamos, Ley. ¿Cómo no vas a poder que la gente se le pone? Ay, tengo como 6. Ah, mataron al que estaba aquí junto al océano, le explotaron el bote de dinameta. Murió digno. ¿Pero los renos están bien? Te digo que a los renos nadie les hace nada. ¿Por qué lo dice tan feo? Porque siempre se preocupa, pero ni les pasa nada. ¿Y sí, sí? ¡Ay, ay, ay! Tengo como 4 atrás. No manches, ay, 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 esperen. Corre, no. Corre para acá, corre, corre para acá. Corre, 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 ven para acá, ven para acá. Ay, güey. Ay, ay, ay. Thank you. Órale, ay. Ya, esto para acá, Juan, ya reagrupa todo este lado. Ya voy. Fuck. Ay, no. Ya voy, hermano, ya voy. Mira, los pobres diablos, mira, los pobres diablos, diablos, pobres diablos. Salvar a la hermana, salvar a la hermana. Proteger a Bondrio. De este sujeto que está acá. Cúbrelo. Ay. Thank you. Listo. Ay, no, 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 no. Tengo que correr al establo. Oh, cuidado, Eli, por detrás. Voy para arriba, voy para arriba. Flechitas, ¿eh? Ay, se me rozó un glúteo. Ay, esas flechas. Date vuelta. Toma eso, flechero. Ok. Listo. Voy para afuera. Juan, voy afuera. Quiero avisar esto, pero creo que los renos ya no están. No. Bronzer. Neta, ya no están. Oh no. Ah, no, sí está. Ah, no sé, aquí está Bronzer. Y Spitzer. Qué bonitos son Bronzer y Spitzer, vengan aquí, es que yo los protegeré. Ay, no, ni su munición, ni su munición, ni su munición, ni su munición, comandos light. Aquí arriba, munición, munición. Adentro del despecho, arriba. Ojo, la maldita oleada 8. Ok, nos reagrupamos ya en el granero. Sí, aquí, hay que estar aquí alrededor. No, no hay que movernos ya más para allá, no recomiendo. Ok. Ay, cuidado, tenemos francotirador hacia acá. Tal vez no sea el mejor lugar. Ah, tremendo arma. Se los monta. Oh, ahí viene una carreta, corre. Ay, el juggernaut. Otro juggernaut. Tiene otro juggernaut de este lado. Ya le queda nada.
Eso. ¡Ay, carreta, 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 carreta! Ya está la dinamita. ¡Cuerpo dinamita, pues! Las hermanas ya me estaban aquí bien. Sí, ay. ¡Uy! ¡No, ya no tengo sombrero! ¡Huye, hermana! ¡Huye de ahí! Por eso tienes que ponerla, equipar la carta de habilidad con el sombrero que nunca se cae. El sombrero no hay vaquero. No, porque luego no corre. ¡Ah! ¿Quién me tronó la dinamita? Gracias. Fui yo sin querer, perdón. Bueno, más bien, se la aventé al Juggernaut, pero... Van a entrar otros acá por el establo. Uy, aguas con los... Están lanzando achuitas. Está el Franco, que sé que es francotirador, pero no lo es. Se está acercando hacia el Fran, casi casi. Ten cuidado ahí. Ahí está, ya sale el boleón. Dije cuidado. Cuidado, allá hay muchísimos. Oh no. No. Sí, había muchos. Un rifle de cerrojo. Qué talento. Muévete de ahí, muévete de ahí. No, salió de... No, ¿por qué? No, sí, cuentas. Cuidado, vendría. No manches. Te mató con 40 balazos. Le tuve que dar 40 balazos. Es como esa mul. Oh, fuck. Bien, no le encontraba ese vato. Ahí viene la carta. Sí, ahí viene. Cuidado, hay arqueros, pero no sé de dónde. Ahí no me van a herir, me van a herir, me van a herir. No sé qué le está bloqueando. No puedo. Sí que sabía. Ahí tuve que comer. Estoy aquí adentro de usarlo. Vine a comer. Ok. Ya se volvieron invencibles. Ay, ¿quién alcanzó a tirarme? ¿De dónde? Por atrás. Oh, y la canción de... no, y te lo resumo aquí. Ok. Creo que es hora. Él se va a volver a visitar, ¿no? No veo tampoco la carreta. No la
de la carreta, no, haciendo más para allá. Eso. Ya se fue. Juan, ya estás calentando. Juan, ¿dónde está Juan? Juan murió, le cortaron la garganta de aquí a acá. Ay, que no me estoy cenando. Un francotirador. Ah, sí, está bien lejos. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, ya lo vi. Oh, pero qué burro. Gracias. Vámonos. Vámonos. Juan. Juan, ven aquí. Ya voy. Corre, vámonos para el establo. No voy a alcanzar eso. Más que se curará Teófilo. No, pues ya murió. Teófilo. Perreta. Se quedó con la mitad de la sangre. No lo veo. Uy, todo cerca. La carreta me está pasando por aquí, por el lado de la... Tremenda barda, le pegué bien duro. Ay, ahí tenemos un francotirador. No, Bien. Nos mataron a Teófilo. Ay, no. Me están dando de lo lindo con esta. ¡Fuck! Carreta. Estoy herida. Voy por ti. Cuidado porque hay como 4 o 5. Y está pasando la carreta del otro lado. Ven, cuidado. Y ando también un... Gracias. Tú solo corre, hermana. Ando también un este... Yo que no. Oh, no. Voy para arriba. Bueno, cuídate. Buena. No me hirieron, Matilde. No, Matilde. Bueno, pues que lo hice por cariño a la hermana. Ay, no, a ver, ahí voy. Sí, es que me estaba curando apenas. No manches. No manches, y está bien rodeado de gente. Oh, no. Mejor mata a tu hermana, acaba con ellos. No, ya me matan. Oh, no. Una vez más, todo depende de Vince. Debiste meterte al establo en cuanto me curaste, venía en un zorro. Ok, Vindria, tú puedes. No,
los dos. Tenemos toda nuestra fe puesta en ti. Cuando metieron metralletas en el Red Dead. En la oleada 9. No, ¿qué es la oleada 8? ¿Cuál es? ¿Qué oleada estamos? Estamos en la 9. Sin conseguir lo más limpio, más limpio. Vienen dos por atrás. No, ahí no, ahí viene una carreta. Ahí viene una carreta. Bien, bien. Ay, no, uno, dos, tres. Ya va a entrar la otra carreta por ahí. Bueno, del otro lado. Aquí está mi carnita, Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ya atravesaste la cabeza? Ya. Bien. Tienes uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, casi siempre. Pero casi de ti también tienes la carreta. Del otro lado. Del otro extremo. Sientes que no veo. No veo. Allá lo vi. Creo que las metralletas lo hicieron con la actualización del tren. Epa. Cuidado, ahí ya vámonos a ti. Ahí es el Juggernaut. Por ahí tienes también un francotirador casi después de la carreta. Ahí está el otro extremo. En digostónicos, me van a soltar la panza. Casi todo están de aquel lado, vámonos hacia ti. Ah, ya, ya puedes, Allá del lado de los venos hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Van a llegar a llegar también por ahí. Ahí al fondo hay un tirador. Atrás del tipo del sembradío vienen dos. Ya se pasó otro para el centro. Hacia el establo va notas. Puro anime. Puro gráficos Fortnite. ¿Qué? ¿Fue los que ganaron el goti? No. Una caca de los Awards. Games Awards. Uno, dos, tres. No veo. Ahí no tiene tecnología. Bueno, ahí enfrente. Tienes dos. Epa, ¿qué pasó ahí? Se me perdió. Ahí está. Ahí está.
que nos llevamos aquí. ¡No! ¡No! Se lo llevó el Baldur's 3. ¡Ah! ¡Let's go! ¡Let's go! Hagan si llevo mejor arte, mejor narrativa y mejor... ¡Porra! ¡Suela la languácatela! Va a llegar otra carreta. No, no. Aunque ahí donde aunque estás donde está despejado. ¡Ay, qué pero no hay! Todos están ahí en el centro agrupados. Y otros están ahí donde están los verdes. Hay como tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho están en el centro. La carreta va hacia donde va. El otro extremo. Va a entrar por ahí. Ahí va. Ahí va la carreta. Ahí va. Ah, lo atropello, lo atropello. Sí, es cierto, es cierto. Ahí tienes otro de los soldados. Ahí va otro. En medio hay uno. Están más allá más cargados hacia los renos. Con la carrera. Y él está sí, ahí en medio. Cuidado porque hay un francotirador hasta el fondo que sí que parece si te alcanza a atinar. No, pero ya les mejoraron la... Mira a todos, qué tramposos. ¿Te quitaron la mira? No quiero, me pegan desde bien lejos. Ah. Ahí por los renos hay varios. Uno, dos, no, tres, no. Cuatro. Ahí va uno. Por atrás están entrando cuatro. Por la derecha. Ahí viene otro. Hay cuatro ahí. Ah, viene uno por atrás. Ando dos. Por los sembradíos. Uno, dos, tres. Por ahí tienes. Uno, dos, tres, cuatro.
cuidado con el francotirador. Hay muchos tiradores. Algo se estiró. Una larga. No manches. Ahí hay uno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A tu derecha, izquierda. Ahí tienes el francotirador también cerca. Enfrente de ti y otro a la izquierda. Que diga, y otro a la derecha. Ándale, ya te echaste uno. Ahí atrás, a la izquierda también. Este es el otro francotirador. Y en la entrada para la mansioncilla. Le pega. No manches. Ok, dime rápido. ¿Viste eso, Juan? Sí, vi que vidrio hizo la heroica. Estoy listo. Sí. Estoy listo. Oh my god. Pues bueno, cambiamos. Vamos por la décima oleada. Cambiar por semiautomática, pues ya ni modo. Entonces... Ok. Estoy no listo. Sé ni dónde quedé. ¿Para dónde estoy corriendo? Ni siquiera lo sé. Aquí está. Ah, sí, aquí está el establo, El establo de México. Ay, caray. ¿Qué le disparo? Ay, súbanse. Ok, hay que subir. Ya voy. Sí, las panteras están bien macizas. Bien. Que se bien. Cree. Ah, muy bien, ya estás de este lado. Sí, aquí estoy. Vente, vente. Okay. Hay que proteger el flanco desde aquí. Tal vez sea buena idea lo de la L. A ver si de aquí puedo agarrarme esta. Sí, a ver, creo que sí, esta cabeza la puedo matar desde aquí. Sí, cúbreme. ¿Tienes ando? Ah, sí, de hecho ya inhabilité esa carreta. Okay. Sí, ay, no, la he inhabilitado. No. Lo tengo. Eso. De valió Gernot. Ya me andaba dando sus balacitos. Franco mero. Segundo Franco mero. Excelente. Tengo como 4 Juggernauts aquí. Apuntándome hacia acá. Thank you.
Ok. Vientos. Tengo que ponerle alerta. Sacrificarme por él. No, Juan, ahí va entrando otro. Ah, lo veo. Un Joker no menos. Excelente. No. Ya viste. Ahí sí, ahí viene uno. Ahí viene uno por la escalera. Sí, estamos aquí en el establo. Sí, vente por acá, vendré. Que veo la carpeta. Ok, ahí vienen estos. Sí, están entrando como tres, Juan, pero... Voy a ver si alcanzo a inhabilitar esta carreta. Ok. Él salió. Sería le... ya quebré a dos de aquí. ¡Ay! Cuidado, Sí. Es que aquí está la carreta de afuerita, luego. Pero... A ver, espérame. En algún momento voy a tener que ir a sacrificarme por el equipo, hermana. Quiero que sepas que quise a todos muchísimo. Cuídense. No, Juan, no hagas nada tonto. Pero si hacer algo tonto es mi facilidad. Va entrando otro, Juan. Van a entrar dos. Ah, ya se pasó ese. ¿Hijo de qué? No me están sirviendo ese hijo de Doña Susana. ¿Susana cuál? Este hijo de Susana. ¿Es Susana Oria? Susana Oria. Cuidado, cuidadito. Muy bien. Antes vendría, súbete al establo. Estoy corriendo por donde les pegamos. El establo somos invencibles. Es que mis tarjetas. Cuidado, porque aquí estamos muy al rito. Ah, ok. Va a entrar otro por atrás, Juan. Ah, ok. Ok. Cuidado con el puma. ¿Quién le haría esto a un inofensivo? Grande y poderoso puma. Carreta, Petro. Ya nos faltan 11, banda. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Ya viste, este establo es seguro. Están entrando dos al establo, de hecho.
Ok. A ver, ¿ya les diste esos? Ya. ¡Ay, cuidado! Sí, sí lo vi. Pero no lo vi en la comunidad estaba acá. Sí, 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 aquí a la, saliendo a la izquierda tenemos la carreta, pero ahorita nos ocupamos. Es mi momento, hermana. Déjamelo a mí. Cuídense mucho, chicos. Esto va para el pequeño Paco. Queda la carreta. ¿Quién decidió salvarme? El pequeño Paco que pudo. Spubun. Ok, dale, chicos. Juan. Por la gloria. Cuerpo de la meta, pues un... Sí. Eso. Lo logramos. Se logró, cuando... Se defendió Caligajo. Se logró. Bravo. 115 bajas. Tus renos están bien, Juan. Te lo dije. Los renos, hasta explotaron los renos dinamita al lado de ellos y todo, y no les pasó nada. Salvamos a los renos. Salvamos a los renos, muchachos. No manches, ya no murió ni una vez. Somos una vergüenza. Qué chido. ¿Cómo estuvo el marcador? ¡Guay! Casi llevo los 300. Nice. Se logró. Se logró. No, pues sí. Ya se aventó toda la oleada 9. Nah, pues ustedes echaron unos cuantos. Seguiría Polter. Ay, no, y me fijé. Ay, no, y me fijé cuánto nos dio. Polter, yo creo que sí está más gacho. Ok, ¿qué es lo que sigue? Yo ya pues, voy a mimir. ¿Irnos a mimir? Pues apenas va a llegar Paco. Ay, no, yo acabo de llegar a una ride. ¿Qué pasa, Byron? Bienvenido al streamillo. Se acaban de perder tremenda masacre. Tremenda baliza. Vaqueros a mi izquierda, vaqueros a mi derecha. Mataron a Juan y ahí es cuando él y se enojó. Y le gritó, ah, pero qué menso. Ah, sí, pero todavía porque la fui a curar. Le puso más enojado. Sí, cierto. Es que me curó y se fue al matadero. Le estoy diciendo que se meta al estado de sequera. Acabamos de ganar el primer pueblo armado de Navidad. En lo que llegabas a tu destino. Ya viste, ahí estaba seguro. Sí, es cierto. ¿Cómo se llama ese mon? Doble Ñero 7.
El 00 Ñero Ñero 7. Ñero Ñero 7. Tremendo 7. Joya de la cinematografía colombiana. Ah, pensé que era mexicana. De la cinematografía colombiaca. Así es. No, creo que es como de los creadores de Betty Fea. ¿En serio? No. No puede ser. Bueno, tengo que limpiar mis armas. Cualquier cosa, de cualquier daño cerebral que sufran al ver al agente Ñero Ñero 7, quiero que recuerden que es su culpa porque no quisieron reseñar los bebés líquidos para mi hermana. Claro que no, yo nunca pedí eso. Hay un audio que lo confirma. No es cierto. Sí, claro que sí. El audio es de Juan hablando que a ti te gusta. No es mi voz. No, es la de Juan. ¿Es tu favorita, hermana? Creo que no. Si yo no lo pedí, no, nada lo confirma. Sí, sabía que iba a pasar esto, así que hice esta grabación. Eli, ¿te gustan los bebés líquidos? Sí. ¿Morganitas? ¡Por favor! Claro que no, eso no soy yo. Ay, sí, eso dicen todos cuando escuchan su voz en una grabadora. No, sí, hijos, eso no son sonidos que están saliendo de mi cuerpo. Aparte, ¿quién pide eso de Ñero Ñero 7? Yo lo pedí a modo de broma, pero nunca creí que me fueran a hacer caso. Pues todavía podemos no hacerlo. No, no, sí, háganlo. Yo diría que no lo hagan. Muy delicado. Diga que no esperaba, que, no esperaba que lo hicieran, pero cuando diga que no lo hicieran. Es que buen día ni siquiera se fijó que es. Creen. Y como lo vio HBO Max, dijo, esto está bien, HBO Max no pondría al Ñero Ñero 7. HBO Max no pondría porquerías. ¿Crees? No crees que se fije antes que... Y HBO que Max poniendo Euforia. Míralo, no le gustó Euforia. ¿A poco no te gusta Euforia? Euforia es una vieja aburrida. Oh. Ni siquiera lo has jugado. Lo has jugado. Qué ídola. Ni siquiera para dar sus argumentos. Ni siquiera para dar sus argumentos. Puede dar sus argumentos. Qué güey. Señor juez, estos no salen sino hasta el jueves. Ni siquiera lo has visto. Tremendo. Uy. Nos toca contra Juan. ¿Está bien? Digamos que me tiro de palo hondo porque atropellé a Milag. Ay, no. Adiós, gente bonita del chat. Bye, bye, fin de amigos. Cuídense mucho, fin de amigos. Muchas gracias. Pipe. Muy divertido. Muchas gracias por haber estado aquí, Byron. Trunks. Hoy bueno, atropellé al perro del pueblo. Trunks que coma calzón. Ay, nada más llego a tu campamento. Sí, es el tuyo, hermano. Oh, Henry Spofun, Big Bear Light Inspiration, muchas gracias por haber estado por acá. Vamos con Topo Man. A ver qué está haciendo el Topo Man. ¿Es un topo o es un hombre? No lo sabremos. Que ambos.
Adiós. Se cuidan, chat. Bye, bye. Ahora. Sí, ahora. Adiós. Ay, Dios. Aquí hay servilletas. Preparé un guiso de pendenciero que, uff, para que le entre. Nah, yo pensé que hay en la casa. Nada. No, acá solo preparé maruchas. Ah, excelente. Y a ver, de Brenda, creo que sí le gusta. ¿Te gusta? Sí, creo que sí le gustó la marucha. ¿A tu consejo? ¿A tu consejo? Ah, ¿Vendré sigue en vivo? No, ya. Ya no. Decir groserías. Yo nunca me detuve de...